Saludos, buenas noches, bendiciones. Un placer para mí acompañarles. Lo prometido es deuda. Hablamos, les prometí que iba a ingresar el día viernes y por aquí estamos. Como ven, estoy en un área diferente de mi casa. Estamos probando esta nueva locación. Mentira. Regularmente hago las transmisiones desde uno de los habitaciones de la casa, pero ahí está mi esposa actualmente. Fue intervenida quirúrgicamente el día de ayer. Hoy le dieron de alta y está descansando, así que estoy por acá. Y vamos a comenzar con algunas noticias para ir dándoles matiz a esto. Hay algunas noticias sobre inmigración. Un momentito que no veo el celular. Por acá lo tengo. Y bueno, como les dije, vamos a comenzar con algunas noticias de inmigración, en lo que las personas se van conectando y van dejando sus preguntas. Lo que tienen preguntas las pueden dejar en el área de comentarios y vamos a compartir por la próxima hora. Bueno, la primera de las noticias no es una noticia buena y es que todavía no se tiene fecha para la apertura de algunos o la mayoría de los consulados o embajadas alrededor del mundo. Debemos de saber que independientemente de que el Departamento de Estado pues, dio la instrucción o digamos que el visto bueno para que las embajadas abran, obviamente lo harán en base a las directrices de cada país. En el caso nuestro, por ejemplo, República Dominicana, actualmente estamos inmersos en un estado de emergencia, por ende la embajada realmente, aunque desee, no puede abrir. Y es la misma situación de muchos países del mundo. Están actualmente en estado de emergencia, tienen toque de queda. En fin, las condiciones realmente no están para abrir todavía. Y quizás podamos pensar en que las embajadas abrirán en el momento de que veamos que comienzan a reducir las medidas por el tema de la crisis sanitaria actual. Otra noticia, esta ya es buena, habíamos comentado ya en videos anteriores que existía una especie de traba en cuanto a la producción de plásticos, las micas o tarjetas de residencia y los permisos de trabajo. Las Combo Cards, que son la tarjeta mixta de autorización de trabajo o empleo y Advance Parole. Entonces, actualmente tenemos información de que a varias personas ya le están llegando sus tarjetas, por lo que si usted es una de esas personas que están actualmente esperando, pues le instamos a que espere. Esta área de la casa es un poco caliente, así que probablemente me verán sudar. Así que ya ustedes saben, este video será uno de los más orgánicos que quizá vamos a tener. Otra noticia que tenemos es que un juez ordenó que las visas restantes que quedaban pendientes del programa de visas de diversidad de inmigrantes sean emitidas. Este programa es el que se conoce popularmente con el nombre de Lotería de Visas por la metodología de cómo se sortean estas visas, que es a través de un sorteo lotería. Entonces, la proclamación de abril también había afectado a la emisión de estas visas. El problema de estas visas es que estas visas están sujetas a que sean emitidas durante el año fiscal que fueron sorteadas. Entonces, el año fiscal actual está próximo a terminar. El año fiscal comienza el 1 de octubre y termina el 30 de noviembre del año siguiente. Entonces, el año fiscal correspondiente, año 2019-2020, termina el 30 de este mes. Por lo que si esas personas no le eran emitido esas visas, la iban a perder porque la ley no permite que esas visas puedan ser emitidas posterior al año fiscal. Sí, existe una provisión de 55 mil. Solamente habían aprobado 12.000 y esas 43.000 restantes de personas que se habían ganado deben ser emitidas. Vamos a ver cómo lo van a hacer porque realmente es una cantidad importante para poder entregarlas
en este tiempo récord de cerca de 20 días aproximadamente. El próximo tema que tenemos, y es el último antes de ir a de las preguntas, es sobre el nuevo sistema que empleará el gobierno de los Estados Unidos para poder garantizar que sean devueltos al Estado aquellos recursos que sean utilizados por inmigrantes que utilicen ayuda pública. Estamos hablando del programa SAVE, SAVE, por sus siglas en inglés, Systematic Alien Verification for Entitlements, o en español, Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios. Todos conocemos que todo, bueno, la mayoría debe conocer, que todo inmigrante que planea viajar a Estados Unidos por el patrocinio de una petición está sujeto a que para poder migrar logre probar que no se va a convertir en una carga pública. Cuando hablamos de carga pública es que la persona se va a poder autosostener y no va a necesitar acudir a ayudas del gobierno. Estamos hablando de cupones de comida, de ayuda para costear la casa, etcétera, etcétera, el alquiler de la casa, etcétera, etcétera. Esto se hace mediante un formulario que se llama Affidavit of Support, en español se conoce como Carta de Sostenimiento o Carta de Garantía Económica. Entonces, mediante esta carta que no firma el beneficiario, sino que firma el patrocinador, se compromete y hace un acuerdo con el gobierno, porque esta Affidavit es un contrato con el gobierno, y dice, bueno, yo gano lo suficiente y me comprometo a que esta persona no va hacer carga pública porque yo gano lo suficiente y obviamente no va a ser necesario que esa persona acude a estas ayudas. Pero la realidad es que durante muchísimo tiempo los inmigrantes, incluso acabados de llegar, hacen uso de estas ayudas y no existía realmente un mecanismo, un programa que aunque la ley obviamente lo contempla, pero no existían los mecanismos para forzar al peticionario, la persona que firmó el patrocinador, a que pudiera pagar estas ayudas, que es lo que especifica el contrato. Una vez usted firma, usted se está haciendo responsable a que durante los próximos 10 años usted va a ser responsable de esa persona que está patrocinando, a menos que se convierta en ciudadano de los Estados Unidos, a menos que esa persona pierda su estatus, ya sea porque abandone de manera voluntaria Estados Unidos o porque sea deportado o hasta que esa persona muera. O sea, tienen que darse esas cuatro situaciones para que se pueda contemplar o para que puedan terminar las obligaciones de ese peticionario. Entonces, este sistema, que viene a ser una herramienta más para, en contra, ¿verdad?, de los inmigrantes, de que los inmigrantes hagan uso de las ayudas públicas. Este nuevo sistema lo que procura es eso, poder garantizar, porque los inmigrantes nunca se les niega la ayuda. En el momento que usted se convierte en residente permanente legal y usted pide una ayuda, el gobierno siempre se la va a dar. Pero como dije, no existían los mecanismos y la gente se hacía de la vista gorda con esto. Ahora no. Existe actualmente, esto acaba de salir, existe ahora un programa, un sistema que van a tener todas las entidades que ofrecen estas ayudas. De esta manera, en el momento de que alguien pida una ayuda, se va a hacer una verificación de su estatus y si se comprueba que esta persona aún está bajo la responsabilidad de un inmigrante, no es que se le va a dejar de dar la ayuda se le va a dar como siempre, pero entonces estas entidades comenzarán harán los aprestos para que esos fondos sean cobrados al patrocinador. Las reglas no están del todo definidas, no sabemos si este sistema tendrá algún tipo de carácter retroactivo, tampoco sabemos qué pasará en los casos, por ejemplo, cuando le cobren al patrocinador tampoco tiene, porque no necesariamente la situación económica que usted tiene para el momento en que pide o patrocina a una persona es la misma que usted va a tener 5, 6, 7, 8, 9 años luego. Entonces, realmente no sabemos qué va a pasar en
en este caso, pero más adelante cuando estén claros los procedimientos, las reglas de este programa. Pero ya usted sabe, obviamente no es para que nos alarmemos, la responsabilidad del patrocinador siempre ha estado ahí, siempre la ha asumido cuando firma, solo que ahora existirá digamos que una herramienta que le dará fiel cumplimiento a estas obligaciones. Así que nada, en el caso de los patrocinadores, obviamente estar completamente consciente de a quién se le firma, que sea una persona que obviamente se comprometa a llegar a Estados Unidos y trabajar, fajarse y no hacer uso de las ayudas porque usted va a ser responsable. Y en el caso de los inmigrantes, pues obviamente honrar ese favor que hace una persona en firmarle y usted no hacer uso de las ayudas públicas, por lo menos durante el periodo que ya mencioné, hasta que usted se haga ciudadano o hasta que usted acumule los 10 años. Así que esos han sido los temas del día de hoy, espero que le hayan gustado. Si alguien tiene alguna opinión, pregunta, comentario respecto a alguna de las noticias en particular, me la deja en el área de los comentarios. Y si no, vamos a comenzar inmediatamente a ver sus preguntas. La idea de estos lives será siempre comenzar con un tema, noticias, algún tema en particular de inmigración. Si le gusta esta dinámica, pues me avisan, me dejan saber. Recuerden que este canal es suyo y le vamos a ir dando forma en base a lo que ustedes me indiquen. Tenemos información abajo, si usted necesita alguna pautar alguna consulta conmigo, están los números de contacto y está el recordatorio siempre, recuerde darle like. Veo 10 personas conectadas, pero solamente 4 likes. Si hay 10 personas, deberían haber 10 likes. Así que le invito a las personas que no le han dado like al video que le den like. Recuerden siempre comentar. Cualquier tipo de comentario es importante, ya que le da relevancia al video y permite que YouTube lo contemple para sugerirlo a otras personas y es la manera como crece el canal. Suscríbase si no está suscrito y recuerde seguir el canal, ya que estamos subiendo material de mucha, mucha importancia. Vamos entonces a comenzar a leer los comentarios. Nos dice Ramona Rodríguez, buenas noches, bendiciones, buenas noches Ramona, siempre fiel. Leslie de la Hoya, buenas tardes, varias bendiciones. Bendiciones, Leslie, un placer siempre que nos acompañe. Nos dice María Mercado, buenas noches, primo, buenas noches, prima. Nos dice Cristian Ramírez, buenas noches, bendiciones, buenas noches. Nos dice Elizabeth Vargas, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, y mejor de ver que siempre están fijas y pendientes al canal. Nos dice Leslie, hola Aries, tengo una pregunta. Cuando están revisando la I-485 para revisar tu caso cambia porque yo tengo desde el 28 de agosto que la mandé y reviso mi caso y me parece igual que mi 360 fue aprobada. No entendí bien la pregunta, pero los tiempos de procesamiento de una autopetición, que es la I-360 y la I-485 son totalmente diferentes. Por lo que confírmeme bien exactamente lo que quieren saber, pero no necesariamente porque le hayan aprobado una, le van a aprobar, tienen por qué aprobarle la otra, ni siquiera cerca. La había comentado en otros videos que es un proceso, el del ajuste de estatus es un proceso largo que puede durar incluso hasta 2 años y en algunos casos aún más. María Mercado, bendiciones, quiero que por favor revise mi caso. Bueno, perfecto. Entonces, envíemelo al WhatsApp que está ahí, el 809-523-4342, para entrar. Por favor, escríbamelo en texto para yo solamente copiar y pegar. No cambia cuando tengo que esperar para que cambien las luces. Bueno, es que no entiendo a lo que se refiere con cambiar. Lo que pasa es que no. Lo primero que va a recibir es una notificación cada vez que usted entre hasta que lo aprueben. Recibimos su caso en tal fecha y hasta que ese caso no lo aprueben o le requieran información adicional, no va a cambiar el estatus. Y es difícil decirle cuándo exactamente va a cambiar porque es que eso toma tiempo. Puede pasar un año en el mismo estatus. Pero no hay una fecha específica para eso.
Cristian, tengo una hija que tiene 24 años. Quisiera saber si ella califica para CCPA. Mi petición es del 2013. Bueno, Cristian, para confirmarle eso necesitaría saber varios. Yo tengo un video ahí, no sé si lo vio, sobre CCPA, que explica bien el cálculo que hay que hacer. Tendría que saber cuándo fue aprobada su petición exactamente, para poderle confirmar. Dice Fior Capellán, hola, hola Fior, un placer que esté con nosotros. Nos dice Karina de Jesús, hola, buenas noches, mi esposo envió la petición I-130, él es ciudadano. Ok, nos llegó el recibo con el número IOE, ok, debajo dice que es de Texas, y lo busqué en mi app y dice que está en Nebraska. Bueno, eso pasa. Si aparece de esa manera es porque su caso se transfirió de centro de procesamiento. Eso pasa con mucha regularidad, dependiendo de la carga de trabajo que tengan los centros de procesamiento, se hacen transferencias de casos, pero eso no tiene por qué afectar el tiempo, ya que se supone que debe pasar al centro de procesamiento nuevo con el mismo tiempo. F2 California, 8 de junio, y ahí no me aprueban mi caso. Vamos a ver, bueno, California, F2, vamos a entrar a la computadora. Vamos a ver. Y vamos a chequear. Ahí están viendo ustedes. I-130, California. Permanent resident filing for spouse and child under 21, F2A, 24 de mayo del 19. Usted me dice que es 8 de junio. Usted está muy cerca de que le aprueben, muy, muy cerca. Así que se supone que entre el próximo, entre un mes, mes y medio, 2 meses, a usted le deberían estar aprobando su caso. Ya respondí esa pregunta. Vanessa Roque, buenas noches. Muy buena introducción. Buenas noches para usted y muchas gracias. Estamos para servirle. Joan Ortiz, estoy viendo nombres nuevos y eso me agrada. Si alguien patrocina a una persona como esposo y cuando llegue a Estados Unidos se divorcia y él se queda ilegal, el patrocinador todavía es responsable por él. El divorcio no termina las responsabilidades de un patrocinador con el beneficiario, que en este caso es su esposa. O sea que mientras no se cumplan las condiciones que mencioné, que pasen los 10 años, que se convierta en ciudadano o ciudadana, que esa persona pierda su estatus, ya sea porque abandone Estados Unidos de manera voluntaria o lo deporten o muera, mientras no pasen esas 4 condiciones, siempre va a seguir siendo responsable. La aprobación fue este año, enero de 2020. Bueno, si su caso. Vamos a ver, déjeme chequear el boletín de visa. Denme un minutito, Cristian, para checar. Vamos a hacer un cálculo rápido, vamos a ver. Esto seguramente toma un tiempito. Vamos a ver. Categoría F3. Están trabajando con junio del 2010, o sea, Final Action 15 de junio del 2008. Entonces, usted es del año 2013. O sea, quedan aproximadamente 5 años para aprobación. Perdón, para que se habilite su visa. Entonces, para el momento de que su visa se habilite, su hija va a tener 5 años más, ella tiene 24, va a tener 29 años y duró 7 años la visa para aprobar, perdón, la petición para aprobarse, del 2013 al 2020. Si a la edad que ella va a tener en ese momento, que son 29, usted le resta 7, va a tener 22, por lo que lamentablemente no le va a cubrir la CCPA, no va a ser suficiente.
De igual forma, habría que hacer un análisis un poquito más exhaustivo, viendo los meses exactos, porque puede que varíe, pero igual creo que va a quedar en 21 y pico como poco. Por lo que le aconsejo que cuando le lleguen sus 6 pasos, no pague ningún tipo de cuota, no sea que la joven no se haga análisis médico, vaya a la cita, el cónsul hará sus cálculos para fines de determinar si ella califica o no. Pero de acuerdo al cálculo que hice rápido, que como le dije, amerita un cálculo un poco más profundo, quizás no califica. Dice Karina, gracias Ari por la respuesta. Y ese centro de procesamiento Nebraska está tardío, good vibes. Bueno, recuerda lo que le dije, independientemente de la fecha que tenga Nebraska, su caso cuando llega debe llegar con el mismo tiempo de procesamiento. Lo dicen las instrucciones, que el cambio de centro de procesamiento no tiene por qué afectar su tiempo. Así que manténgase con el tiempo que usted tenía en Nebraska, con el tiempo que ellos están trabajando. Y deberían aprobarle más o menos para esa fecha. María Mercado, 1930. No entendí. ¿Qué me había dicho antes, María? No entendí. No veo ningún mensaje anterior en relación a una fecha o algo así. Saludos para las personas que se mantienen conectadas. Preguntas adicionales, comentarios. Tenemos por acá a Sebastián Arias, un placer. Nos dice, licenciado, buenas noches, saludos de California, un gran placer. Tenemos una persona más de California, creo que Leslie es de California, ¿verdad, Leslie? Tenemos a Elizabeth. Elizabeth, ¿me recuerda de dónde es usted? No, usted no recuerdo de dónde es. Pero creo que también es de Estados Unidos. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme poner una pequeña pausa y a buscar el celular. Elizabeth, creo que no, pero los demás me contesten si el video se ha caído. Aquí yo veo todo funcionando correctamente. Déjenme poner un video de pocos segundos para ir a buscar el celular que lo dejé allí con la revisión del caso, que ya es lo que María Mercado me está diciendo, parece los terminales de su caso. Un minutito, quédense ahí y vuelvo enseguida, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan.
Ok, ya estamos por aquí. Me disculpo por la tardanza, pero no encontraba el celular. No encontraba el celular, no encontraba el celular. No sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Déjenme saber si el video se está viendo. Déjenme saber si el video se está viendo. Cristian, ya subí los 6 pasos. Usted me chequeó al ver el video anterior. Me surgió la inquietud. A ver si me califico. No, pero que entonces, Cristian, no me explico bien, porque me dice que le acaban de aprobar, pero pensé que me está hablando de aprobación de la petición en el UCIS. Pero usted me está dando los 6 pasos. Sería bueno que me escriba para ver esa parte. Pero si al momento de la cita su hija tiene 24 o 25 años, es casi seguro que la incluyan. Ya una edad más de ahí, entonces se complica un poco. Vamos a chequear el caso que me enviaron, vamos a ver. Y por aquí lo tengo. Pero María, hay un error, porque usted me envió el... Yo necesito el número de recibo de la... Perdón, necesito el número de caso de NBC y usted me envió el número de recibo de UCIS y me envió el Invoice ID. Pero con el número de recibo del NBC no se puede hacer nada. Yo tengo a mi novia en Santo Domingo. Se frizó el video. No sé qué es lo que... Yo soy de categoría F1A. ¿Será F1 que usted quiere decir? F1. Déjenme ver. Los F1 son a septiembre del 2014. Bueno, si su hija tiene esa edad, entonces... Si su hija tiene esa edad y usted categoría F1, entonces es muy probable que su hija sea incluida. Si para el momento de la cita, que si usted terminó sus 6 pasos, debería ser para el año que viene, es casi seguro que ella sea incluida. Licenciado, mi padre es residente, me pidió menor de 21 años. Ya se enviaron los papeles al Centro Nacional de Visa, estoy a la espera de la entrevista en el cónsul. ¿Eh? En la entrevista con el cónsul. Bueno, no entendí el contexto de la pregunta. No entendí el contexto del comentario. Ah, en la entrevista con el cónsul me recomienda hablar en inglés. No. No se ponga a hablar en inglés si usted no habla inglés. Además, no es necesario. Esa dotación diplomática habla perfectamente español. Bueno, no diría que perfectamente, pero probablemente mejor que muchos hispanohablantes. ¿Qué tips me aconseja para estar en la entrevista? Que llegue a tiempo, que vaya con una ropa decente, no que vaya en saco y corbata, pero que vaya vestido acorde, una camisa, un pantalón, que lleve todos los documentos que usted subió a la plataforma y al NBC y cualquier otro documento que pueda permitir, digamos que demostrar esa relación que usted tiene con su padre. Que ya lo hizo en el caso de Lucis, pero probablemente sea necesario también en el caso del entrevistador recomendable. Que se asegure que los documentos que vencieron, si vencieron, como el certificado de antecedentes penales, como los taxes nuevos o los taxes viejos si vencieron. Cuando digo que vencieron es que ya existe una declaración nueva, que usted lleve los taxes de, si su cita va a ser en el 2021 seguramente. Entonces, que lleve los taxes del 2020 si ya están. Y nada, diga la verdad, eso es lo único. Le van a hacer algunas preguntas y decir la verdad, eso sería todo. Primo, revise 1930. Prima, como le dije, usted me envió el número de recibo de luz y que comienza con IOE y me envió un Invoice ID, pero lo que me tiene que enviar es un número de caso que comienza, si es dominicana, con SDO. Es lo que necesito. Aries, está tardío en el brazo cuando me estaba respondiendo. Eso se... aquí no sentí que se cayó. Esta plataforma está haciendo eso en algunas ocasiones. No sé qué es lo que pasa.
pero le estaba respondiendo que el hecho de que un centro de procesamiento trabaje con tiempos diferentes, se supone, de acuerdo a lo que UCI se establece, que no debería afectarle el tiempo de ese centro. Su caso debe de llegar con el mismo tiempo de procesamiento del centro del que viene. Por lo que maneje el Texas, creo que fue que me dijo, maneje el tiempo de Texas. El affidavit que piden para la K1 es igual al que piden para ajuste de estatus. No, no sé de qué país usted es. En el caso de República Dominicana no se pide affidavit. En los casos, en los países donde se pide, el affidavit que se solicita es un affidavit que se utiliza para visas de no inmigrante, que es I-134. Es la I-134, no es la misma de ajuste de estatus. Cuando se case, llegue a Estados Unidos y se case, ahí se va a necesitar una I-864 para el ajuste de estatus. Otras preguntas. María, recuerde lo que le dije, arrégleme la información para poder revisarle. Necesito que me mande el número de caso que comienza con SDO y lleva 10 números. Y ya vi, tengo acá el Invoice ID que comienza con IBCCA, pero el número de recibo del UCIS ya es infuncional porque su caso ya no está en el UCIS. Gracias, Karina, por estar con nosotros en este video. Al que no está suscrito, suscríbase por favor, corra la voz. Hay algunas personas que me han dicho que se cayó la transmisión, pero aquí vi todo correcto, no sé exactamente qué fue lo que pasó. Acá no me ha fallado. Bueno, como no estoy en el cuarto, no tengo la conexión directa al computador por cable. Estoy usando la conexión inalámbrica, no sé si tendrá algo que ver. Pero nada. Ya les prometo que para el próximo live, que me dejen saber, déjenme saber también para qué otro día desean el live, si lo hacemos un día a la semana fijo o cómo lo vamos a trabajar. No veo más preguntas por acá. Déjenme ver si estamos en vivo, déjenme asegurarme porque ya ahora no sé. Ok, según veo estamos en vivo todavía. Licenciado, mi padre residente me pidió menor de 21, ahora tengo 23. ¿Eso influye en algo? Bueno, sí influye, claro que sí. La CCPA se aplica en el caso de usted, pero habría que calcular cuánto tiempo dura la aprobación para aprobarse. Ver, bueno, en el caso de usted que es F2A, la visa está disponible de manera automática tan pronto termina porque está en current la categoría, no está sujeto a una espera. Por ende, el tiempo que duró en aprobarse, que puede ser un año y pico, se le resta la edad que usted tiene ahora y si da como resultado menos de 21 no va a tener problema. Pero como estamos en una crisis y la embajada tiene varios meses cerrados, no sabemos si la embajada va a contemplar ese tiempo para también restarse, esa parte no la sabemos. Espero que me haya entendido, Sebastián. Preguntas. Si no estoy ya prácticamente despedido. Aries, ¿y qué sabe de los perdón? ¿Qué usted quiere saber, Karina, de los perdones? ¿Tiene alguna pregunta respecto a los perdones? ¿O quiere saber de espera o qué pasa después? ¿Qué quiere saber exactamente? Preguntas, preguntas, preguntas. Coméntenme si desean los live un día en específico. Y estoy pensando en hacer algún tipo de dinámica para fomentar que las personas se suscriban. Estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores lo más rápido posible. No me gusta forzar las cosas, obviamente me gustan las cosas orgánicas y que las personas que me sigan pues sean, digamos que suscriptores potables. Porque los canales grandes tienen 50.000, 60.000, 80.000
y se conectan 500 personas, por lo que un porcentaje minúsculo de esos seguidores son los que realmente lo siguen. Entonces me gustaría tener una comunidad, irla forjando de poquito a poquito, pero que obviamente sea una comunidad fiel, que siga, que vea los videos y demás. Me gustaría pedir a los hijos de mi novio, pero no los puse en la petición K1. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no los incluyó? Bueno, si no los incluye, lamentablemente ellos no pueden ser beneficiarios de esa petición. Pero cuando usted se case con el caballero, usted entonces puede pedir a los hijos como hijastros, en este caso. Y tendría que hacer una petición 130 para cada uno. No sé cuántos son, pero como usted es ciudadana, tiene que hacer una petición 130 para cada uno. Dice Karina que se volvió a caer el video. Caramba, pero es que aquí yo veo todo normal, todo está normal. Bueno, lo que pasa es que en su caso ya los hijos no pueden ser dependientes de esa petición K1. Y como usted no es madrastra de esos niños todavía, porque no se ha casado con el padre, entonces no lo puede pedir como hijastros. Entonces lo que le aconsejo es que se case con el caballero y tan pronto usted se case, usted puede comenzar un proceso de petición para los hijos. En ese momento ya como hijastros. Hijastros, bueno, lo que pasa es que hay que ver si efectivamente se pueden considerar como hijastros para fines migratorios. Para que usted lo pueda pedir como hijastros mayores de edad, usted debe haberse casado con la madre o padre, dependiendo de si está hablando con una mujer o un hombre, antes de que ese joven cumpliera 18 años. Si usted se casó antes de que cumpliera 18 años, entonces lo puede pedir. Si es casado, sería categoría F1. Y si está casado, sería categoría F3. Si es casado, perdón, si es soltero, son unos 6 años y medio a 7 años el proceso. Y si está casado, serían 12 años y medio a 13 años, más o menos. Me están diciendo que el video se está cayendo, pero veo personas conectadas y personas me están comentando, entonces no sé si es un problema realmente de acá o qué. Coméntenme por favor, ya yo sé que para otra próxima oportunidad entonces debo de, no me puedo auxiliar de la conexión inalámbrica, es bastante inestable. A ver si me han vuelto a escribir. Ok, prima, ya vi que me escribió y esto va para todos, una pequeña. Recuerden, cuando su caso es aprobado por el UCIS, ya usted no necesita ese número de caso para nada. Lo que va usted a necesitar, lo que necesita tener a mano siempre es el número de caso del NBC, que le va a asignar un número de caso que dependiendo del país va a iniciar con 3 letras. En el caso de República Dominicana, que es el país con el que más trabajo, comienza con SDO y un Invoice ID que comienza con las letras IBSCA. Entonces me envió María el número de caso, me lo confundió con el número de recibo. Sin embargo, ahora me envió una foto donde sí está el número de caso SDO. Se lo voy a aceptar por esta ocasión, pero recuerde enviarme eso en texto para yo solamente hacer copy-paste. Vamos a entrar. Aquí. Vamos a la plataforma del Departamento de Estado. Bueno, déjenme ponerlo oculto para que no vean la información. Vamos a ver, cuando entre al caso, le pongo la pantalla. SDO. Si quieren que hable de algún tema específico, me dejan saber también.
Si quieren que suba algún video sobre algún tema en particular. María, esto es lo que estoy procurando ahorrarme, tener que estar escribiendo estos números de casa. Estamos entrando al caso. Ahora sí les puedo poner pantalla grande. Entonces, María, vemos que su caso todo está aceptado. Vamos a chequear el área de mensajes. Le aprobaron un joint sponsor en el mes de julio. Le dijeron acá que llenó el DC-260, pero que no le podían revisar porque faltaba subir los documentos civiles. Le pidieron que submitiera la acta de divorcio entre Julio y Elizabeth, que imagino que están acá. Vamos a ver si usted subió eso. Debe ser esta. Petition for Marriage Termination Documentation, que fue subida el 10 de septiembre, o sea, que fue subida ayer. O sea, que el caso aparentemente está correcto, fue submitido, tienes que esperar ahora de que le revisen, eso puede tomar un mes, mes y medio, 2 meses, para que entonces le aprueben. Le va a llegar un correo diciendo que hubo una actualización en su caso y en la parte de mensajes acá donde dice View, va a aparecer, donde dice New. Va a aparecer un número 1 con un fondo rojo. Usted le da aquí y ahí debe aparecer un mensaje que dice All required applicants documents have been received and approved. Todos los documentos requeridos para el aplicante han sido recibidos y aceptados. Y cuando le llegue ese momento, a partir de ahí se inicia el tiempo para que le puedan citar usted categoría CR1, esposa de ciudadanos con menos de 2 años de matrimonio. Y entonces se supone que no está sujeta a la proclamación, al bloqueo, pero la embajada igual está cerrada. Pero de aquí hay que la prueba que está la embajada abierta, por lo que es bastante probable que usted tenga su cita antes de que el año finalice. Así que nada, no entré al acta para verificar, pero ojalá que efectivamente haya sido una acta inextensa de matrimonio. Perdón, de divorcio con para las personas incumbentes que le dijeron. Vamos a ver, tengo algunas preguntas más. Buenos días, Lisa. Mi esposa ciudadana y el último mensaje que el NBC mandó fue que cuando el consulado tuviera una cita, ella misma llama a ti. ¿Caso usted cree que en los próximos días me llega una cita? No entendí bien la pregunta, pero lo que le puedo decir es que el NBC no está transfiriendo casos a la embajada. A menos de que exista un caso de emergencia extrema, usted puede escribir y es posible que pase en su caso a la embajada, pero la embajada no está aceptando, o sea, el NBC no está transfiriendo casos a la embajada. Por lo que hay que esperar que la embajada abra para que le puedan dar continuidad a su caso. Nos dice, pues sería lo mismo que lo pidan entonces la madre residente, dura casi lo mismo. Perdí el hilo de su pregunta. Perdí el hilo de la pregunta, pero aunque F1 es categoría, tiene prioridad 1, como existe una mayor cantidad de solicitudes para F1, el tiempo de procesamiento es un poco más largo. La categoría F1, o sea, hijo, perdón, padre ciudadano que pide a hijo mayor de edad, mayor de 21 años, tarda entre 6 años y medio a 7 años. Mientras que los F2B, que sería el mismo caso, pero en el caso de los residentes, está tardando 5 años y medio, 6 años. O sea que el tiempo de espera es
alrededor de un año menos. Aunque suene irónico, así es, pero eso se debe a la cantidad de solicitudes que existan. Vivo en Venezuela y mi visa de inmigrante fue emitida en Bogotá y soy dominicana. Debo tramitar de nuevo porque venció y no pude salir. ¿Puedo cambiarme a RD? ¿Es conveniente o dejo todo como está? Bueno, sí lo puede hacer. Yo nunca he hecho esa tramitación, pero sí me topé con un caso donde el NBC se transfirió. Haga una comunicación a la parte de inquiry del NBC, envíe las evidencias de que usted está residiendo en Santo Domingo para ver que ellos le hagan la transferencia de su caso. No lo he hecho, pero sí sé que es posible. No sé si en la etapa que usted está, de que ya fue emitida una primera visa, si se puede hacer o tiene que ser del mismo consulado, porque lo he visto en los casos antes de una cita, antes de que el caso sea transferido al consulado en particular. Si necesita ayuda con eso, para poder ayudarlo, pues entonces me escribe a los números que aparecen en el cintillo de la parte de abajo. Como ya se pasaron los papeles al Centro Nacional de Visa, solo resta esperar la entrevista con el cónsul. ¿Por dónde notifican? Por correo electrónico. Le van a enviar un correo electrónico y también al peticionario a su casa le debe llegar una notificación en físico. Pero sí, le debe llegar una notificación por correo electrónico. Muchas gracias por la información. Gracias a usted por siempre estar con nosotros. Las personas se han ido desconectando, no sé si han sido por fallas del video, si estamos aún en vivo o qué. Los que están, por favor, conectados, me dejan saber si estamos en vivo. Recuerde darle like al video. Si no está suscrito, pues suscríbase al canal. Me dejan saber qué les parecen estos lives, si quiere que lo estandaricemos para una fecha en particular, algún día en particular. Preguntas, preguntas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Y si no, me despido ya por esta noche. Tenemos 48 minutos de transmisión. Me dice Karina que el video se cae. Bueno, Karina, no sé por qué. Aquí todo ha seguido normal. Me sigue mostrando el tiempo en línea. Me sigue mostrando todo. No sé si se deberá la conexión Wi-Fi, como le dije. Por lo que para la próxima trataré de enmendar ese error. Déjenme verificar. Dice Sebastián que el video funciona bien, pero Karina me dice que el video se cae. Cristian dice gracias, Lisa. Bueno, mi gente, ya me voy a despedir por el día de hoy. Como le dije, tengo a mi esposa convaleciente y por allí, tengo que darle la vuelta. Veo que gran parte de las personas se han desconectado. Imagino que tiene que ver con el tema del fallo de que el video se está cayendo. No sé honestamente a qué se debe, porque aquí todo me ha marcado bien. Ya para una próxima oportunidad tendré conexión directa para así evitar, a ver si es por eso, si esa es la falla. Así que nada, gente, un gran abrazo. Ok, voy a preguntar algo antes de irte. ¿Qué pasa con Venezuela? Ya que el consulado de allá está cerrado por temas políticos. Pero no pasa nada. Obviamente los gobiernos de cada país tienen el derecho de admitir la representación del gobierno que desee. En el caso de Venezuela, expulsó si mal no recuerdo, los expulsó. Por ende no hay dotación y lo que se estipula es que se haga en el
consulado o embajada más cercano, que en este caso sería Colombia, pero que también existe la posibilidad, en el caso de los venezolanos como tal, de que puedan tramitar el proceso a través del país que desean. Así que puede llamar a la NBC y preguntar, el número es 603-334-0700, y también puede hacer la solicitud a través de la opción de inquiry que le pregunté. Aquí también se cae a cada rato el video, pensé que era por mi conexión. En Caracas es muy malo. Bueno, imagino ahora que cuando termine el video se va a recomponer completo, usted lo va a poder ver en repetición si no había alguna respuesta. Yo respondí todo lo que estaba acá en la caja de comentarios. Igual, si alguien tiene alguna pregunta luego de este video, yo siempre respondo las preguntas. No le puedo, a veces tengo un espacio y respondo rápido, pero gracias a Dios no están llegando más preguntas. Y a veces se complica responderle a todos. Pero déjenme su pregunta, ya sea respecto a lo que dije al inicio del video, la introducción respecto a las noticias, o respecto a cualquier tema que usted desee. Me deja la pregunta en el área de los comentarios. Dele like por favor al video. Suscríbase al canal. Estamos tratando de crecer. Refiere el video. Ábrala a sus amigos. Estamos compartiendo información de valor. Por esta información se paga y la estamos compartiendo de forma gratuita. Así que me despido por esta noche. Vamos a ver, tengo entendido que la entrevista con el cónsul son un listado de puntos, entre más puntos asume mejor. No, eso no es cierto. No hay como un checklist de puntos. Simplemente el cónsul necesita hacerle algunas preguntas para simplemente asegurarse de que usted califica para ser admitido como residente de los Estados Unidos. Pero haga lo que le dije y no va a tener ningún tipo de problema. Señores, me despido. Bye bye por el día de hoy. No sé cuándo volveré a subir, quizás suba para el miércoles. Estén pendientes al canal. Cuando yo voy a subir en vivo, siempre pongo un post a las 4 o 5 de la tarde avisando la hora a la que me voy a conectar. Y nada, los espero. Un gran abrazo. Síganme en Instagram como Aries Luzón. Estamos tratando de crear una comunidad por ahí también para compartir contenido. Y un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Pasen feliz resto de la noche. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, adiós, adiós.